De todos los ecosistemas, este es uno de los que más biodiversidad presenta, pero no es el único. En todos ellos hay vida, y para mí tienen una cualidad realmente importante. Te hacen sentir solo. Os invito a acompañarme en este viaje por alguno de esos lugares donde realizo mi trabajo fotográfico. 5 entornos totalmente diferentes y llenos de vida, que a mí personalmente me permiten evadirme y aislarme de la rutina del día a día. Nuestro bosque autóctono, un manto de especies arbóreas que dan cobijo a multitud de fauna. Y entre ellos, este en especial, el arrendajo. Es uno de los grandes culpables de que nuestros bosques sigan avanzando. Inconscientemente realiza una misión fundamental, esconde bellotas y luego se olvida de dónde están. Muchas de ellas luego germinan y crecen hasta convertirse en árboles, aumentando así la densidad del bosque. Algo acaba de llamar su atención. Un corzo macho anda cerca, alimentándose y marcando sus dominios. Los machos son bastante territoriales y en épocas de cría pueden llegar a ser muy agresivos. Este simplemente parece que viene solo a comer. Miñato o busardo ratonero. Para mí es un auténtico reto fotografiarlo. Los encontramos siempre en los postes o cables del tendido eléctrico, acechando los campos para cazar roedores e insectos. En Galicia este ave rapaz es de lo más común, pero rara vez lo podemos ver tan cerca. Y cómo no, uno de los grandes supervivientes solitarios de nuestro bosque, el zorro. La labor de identificación y rastreo de posibles localizaciones es complicada y tediosa, pero a mí personalmente me aporta mucho. Soy una persona que disfruta mucho de la soledad y no hay mejor lugar que este para tenerla. Aquí nosotros no somos los protagonistas. El agua es el gran motor del bosque, el punto de encuentro de especies, principalmente en primavera y verano. Es la que marca el curso y la supervivencia dentro de este ecosistema. Tres meses tardé en poder grabar esta imagen. Un cárabo. Un ave rapaz nocturna muy común en los bosques gallegos. Y no estaba cazando solo. En noches calurosas de verano como esta, todos buscan refrescarse en el punto de encuentro común para toda la fauna: este río. Pero nuestro amigo nota la presencia de los siguientes en visitar el río. Un ejército de jabalíes que van desbrozando todo lo que se encuentran a su paso. Por desgracia son el blanco perfecto para los amantes de la caza, con la excusa de que es una especie a controlar por los destrozos que hacen en los campos de cultivo. La verdad es que en los últimos años también hay que decir que la población creció exponencialmente, e incluso los podemos ver extraordinariamente en el medio de núcleos urbanos. Antes de dirigirme a nuestro segundo ecosistema,
Voy a visitar este bosque de abeto canadiense que descubrí hace poco. El tiempo que hace y saber que es una zona lobera hace que parezca que me encuentre en una localización nórdica. Incluso de día tiene una magia especial. Te sientes totalmente observado. La montaña. El día que descubrí la montaña supe lo insignificante que somos ante el poder de la naturaleza. Pensad que todo esto que veis estaba cubierto por agua. La especie humana desaparecerá y esto seguirá aquí, siglo tras siglo. La montaña para mí es el entorno más traicionero, porque en un instante lo que puede ser un día plácido de travesía se puede convertir en un infierno. Y si ya juntamos en la misma ecuación nieve, niebla y montaña, el resultado se aproxima mucho al peligro. Vengo en busca de un animal que vive en estas altitudes, un bóvido que vive entre los 1500 y los 2400 metros de altitud, el rebeco. Horas y horas me tengo pasado sentado con la cámara y un objetivo que con adaptadores y recortes varios puedo llegar a los 2400 milímetros, lo cual está muy bien para poder fotografiarlos a largas distancias. El Atlántico. Una de las fuerzas más grandes de la naturaleza. Aquí en Galicia tenemos una zona que su propio nombre ya la define. Costa da Morte. Estos acantilados son los más altos de la Europa continental y el lugar perfecto para el anidamiento de una de las aves más especiales, el halcón peregrino. Esta cría ya tiene la edad suficiente para iniciar su vida en solitario y reproducir el ciclo natural que su instinto le marcará. El océano para nosotros es esa gran masa de agua que alberga en su interior un mundo totalmente desconocido. Siempre hay algo por descubrir. Pero para mí, aún no ha llegado ese momento. Donde el océano se junta con la costa y además le añadimos la confluencia de ríos que bajan de bosques y montañas, se forma uno de los ecosistemas más ricos en fauna y flora, las marismas. En ellas, una de las reinas es la garza real, y ya veis por qué puede ser. Las siempre atentas y curiosas tarabillas, siempre en pareja. El ave que todo fotógrafo de fauna utiliza para probar sus nuevos objetivos, porque nos permiten acercarnos hasta 4 metros de distancia antes de que se escape. Las marismas tienen mucha vida escondida, porque les proporcionan comida, un lugar seguro donde permanecer al acecho y una zona perfecta para descansar en las migraciones invernales. La gran estepa castellana. El otro gran océano de tierra de campos. Una inmensidad de horizontes infinitos. Aquí la soledad tiene su máxima expresión. En cuanto puedo, suelo escaparme de mi día a día para venir hasta aquí, simplemente por estar.
fotografiar las aves que aquí se esconden, como la butarda, el ave más pesada del mundo, capaz de volar. Puede incluso llegar a pesar 18 kilos. O el vuelo majestuoso del aguilucho lagunero, mientras intenta dar caza a sus presas. En invierno, la llegada de las grullas desde el norte. Miles y miles se concentran aquí, todo un espectáculo. Pero a pesar de ser un auténtico horizonte, en determinados sitios surgen estructuras arbóreas como estas, en las que las cigüeñas hacen sus nidos, rompiendo por un instante la monotonía del horizonte. Pueblos abandonados, con una historia que han definido las culturas de nuestro país, a la que ahora le llaman la España vaciada. Lugares en los que, a pesar de lo que pueda parecer, albergan vida. Como el cernícalo primilla, que cría en campanarios y tejados de las casas que aún quedan en pie. Este es quizás el ave más coñera que conozco. El mochuelo. Viene siendo un ave rapaz parecido a un botijo con alas. Es el último día de este viaje. Cae la noche y no dejo escapar la oportunidad de poder llevarme a casa un recuerdo sonoro de lo que es estar aquí. Este es un ejercicio que hago en todos los ecosistemas que visito, porque la sensación de estar en tu hogar por la noche, poner los cascos y darle al play, es impresionante. Os lo recomiendo. De repente te trasladas a ese lugar de nuevo. ¿Veis el dibujo que hacen las plumas del mochuelo en la parte de atrás de la cabeza? Es una evolución de la técnica de camuflaje, porque simula una cara que te está mirando. Eso hace que sus depredadores desistan de atacarlo. No sé, son teorías que uno aprende de los mayores del lugar, que son los que realmente saben. Se cierra el ciclo y comienza la necesaria vuelta a casa. Siempre tengo la sensación de que volveré a estos lugares en los que realmente te sientes solo. Pero la realidad es que en el fondo estás en todo momento observado. Nosotros, aquí, somos los extraños.